compartir. Lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, es sobre los adjetivos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a repasar hoy día? Tiene que ver con qué es un adjetivo y qué tipo de adjetivos existen, porque hay diferentes tipos de adjetivos que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo es conocer diferentes tipos que lo componen, ¿ya? Para partir, nosotros es una palifica al sustantivo, ¿ya? En donde le vamos a agregar una cualidad o alguna característica determinada, ¿ya? Acuérdense que el sustantivo era la persona que realizaba la acción, ¿sí? En este caso tenemos el primer ejemplo, una niña, ese sería el sustantivo, ella o la niña. El segundo sustantivo sería el perro, y en el tercero sería la tortuga, ¿sí? Entonces podemos decir que en este caso el adjetivo, todavía no estamos viendo de qué tipo es ni nada, pero estamos viendo adjetivos. El adjetivo que califica la primera oración, es decir, la niña es tierna, vendría siendo esta parte de acá, que es tierna. ¿Por qué? Porque me está dando una cualidad de esta niña, ¿sí? Siempre el adjetivo es tierna, acompaña al sustantivo, ¿sí? En el segundo caso, el perro es veloz, el adjetivo sería que es veloz, ¿sí? La tortuga es lenta, el adjetivo sería que es lenta, ¿ya? Entonces, los adjetivos, chiquillos, dan una característica al objeto o a la persona de quien se está hablando, ¿sí? Lo define, bonito, feo, grande, chico, rápido, etc. Ahora vamos a ver qué tipo de adjetivos podemos conocer. Vamos a cambiarla. ¡Ay! Me pasé, ya. Tenemos, chiquillos, primero el adjetivo calificativo, ¿cierto? Que es aquel que nos da características o cualidades del sustantivo. Característica, cuando hablo de característica o cualidades, estoy hablando de, por ejemplo, si algo es bueno o malo, si algo es chico o grande, ¿sí? Cualquier cualidad. Una cualidad es, en este caso, que puede ser cariñosa, que puede ser alegre, es algo positivo o algo negativo. Puede ser una cualidad, no sé, negativa, esta persona es muy enojona, ¿cierto? Esta persona está siempre triste, ¿cierto? Esas son cualidades, son formas o, en este caso, expresiones de una persona, ¿sí? Para eso tenemos, chiquillos, el primer ejemplo que es, mi mamá es muy cariñosa, ¿sí? Tenemos acá el sustantivo, que en este caso es mi mamá, y el adjetivo calificativo es que es muy cariñosa, ¿sí? Después tenemos la comida está deliciosa. Tenemos también que la palabra deliciosa está siendo una característica o cualidad de la comida. Por lo tanto, el adjetivo calificativo es deliciosa, ¿sí? O podemos decir, la comida está horrible, ¿cierto? Y en este caso, horrible sería la característica o cualidad, ¿cierto? Aunque si decimos eso en la casa, no pega ahí, no llega. Tenemos también, chiquillo, que otro ejemplo, la maleta es muy grande, ¿cierto? Puede ser, la maleta es muy pequeña. Pero en este caso, el adjetivo calificativo es que es muy grande. ¿Ya? Si se dan cuenta, estas tres palabras en cada oración dan una característica o cualidad del objeto o de la persona que se está hablando. Por ejemplo, si yo quiero describir a una persona, la puedo describir, Juanito es alegre, Juanito es cariñoso, Juanito ayuda mucho a sus compañeros. Estoy haciendo una clasificación con respecto a sus cualidades, ¿sí? Por lo tanto, estoy dando un adjetivo calificativo, que lo califica, a eso se refiere calificativo, chiquillos, que lo califica en cierta cuestión. Por ejemplo, nivel de cariñosa, es muy cariñosa, es poco cariñosa, lo califica dentro de niveles de cariño. La comida, por ejemplo, en este caso es deliciosa, deliciosa es lo máximo, pero horrible sería lo mínimo,
¿cierto? Lo califica dentro de los niveles de cuán rica está la comida, ¿cierto? La maleta es muy grande, tenemos distintos niveles, tenemos que puede ser chiquitita, mediana, un poquito más grande y más grande o gigante, ¿cierto? En este caso, el muy grande lo califica dentro de, ¿sí? Luego tenemos, chiquillos, los adjetivos de tipo gentilicio, gentilicio, ¿ya? Este tipo de adjetivo, chiquillo, no habla sobre el lugar de origen o nacionalidad, en este caso, origen o nacionalidad, ¿cierto? De algún objeto, objeto, persona, animal, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, la primera imagen dice, le saqué una foto a una oveja chilota. El adjetivo gentilicio en este caso tendría que ver con el origen de esta oveja, que es una oveja chilota, ¿sí? Por ejemplo, si yo pusiera solamente le saqué una foto a esta oveja, no existiría adjetivo gentilicio porque solamente me dice una oveja, en general. Pero cuando yo detallo de dónde es la oveja, ¿cierto? Estoy hablando de gentilicio, ¿sí? Estoy diciendo que es chilota, por lo tanto pertenece a la isla de Chiloé. Puedo decir, no sé, le saqué una foto a una oveja santiaguina, supongamos, que no existe oveja santiaguina, pero estamos inventando. ¿Cierto? De origen. O también, por ejemplo, adjetivo gentilicio, porque estoy diciendo de qué lugar es ella, ¿cierto? ¿Cuál es su origen o nacionalidad? Por lo tanto, en este caso estoy diciendo que mi amiga es de otro país, otro continente, específicamente África, ¿sí? Por lo tanto, chiquillos, cuando hablamos de adjetivo gentilicio, siempre vamos a hablar del lugar de origen o la nacionalidad de un objeto o persona, ¿sí? Siempre que me aparezca detallado de dónde es en una oración, estoy hablando de adjetivo gentilicio, ¿sí? Luego tenemos los adjetivos numerales, que como la misma palabra lo dice, está referido a números, cantidades, ¿sí? Cantidades numéricas que las vamos a dimensionar en nombres. Es decir, el número no me va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, sino que eso va a ir acompañado de otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un adjetivo numeral, cuando hablamos del primer competidor, ¿sí? O podemos decir, salió primer lugar, ¿cierto? Estamos hablando de quién, de él, ¿cierto? Y en qué posición está, primero o primer, ¿sí? Ahí estamos dando el adjetivo numeral, que en este caso es primer o primero, ¿sí? Por ejemplo, mi perro llegó hace 3 años a mi casa. En este caso, el adjetivo numeral tiene que ver con que llegó hace 3 años, ¿ya? ¿Sí? O otro ejemplo, mamá, déjame 2 monedas. Tenemos acá el adjetivo numeral que son 2 monedas. Entonces, chiquillo, es importante entender que cada vez que me aparezca una cantidad numérica escrita así, de esta forma, primero, segundo, tercero, déjame 2, 3, 4, 5, llegó hace 3 años, cualquier cosa, cualquier número que esté acompañado de otra característica va a ser un adjetivo numeral. Por ejemplo, yo puedo decir, hay niños en este curso que tienen 8 años, ¿cierto? Pero hay otros niños que tienen 9, o hay otros niños que tienen 7 años. Ahí estoy dando un adjetivo numeral porque estoy hablando de la cantidad o números. También puedo decir, en este curso hay 15 niños y hay 14 niñas. También estoy haciendo un adjetivo numeral porque estoy dando una cantidad específica de niños y niñas y numeralmente en el ejemplo del curso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien, chiquillos? A ver, les quiero ver la carita. ¿Vamos bien? Ya. Súper. Entonces, luego tenemos, gracias, luego tenemos los adjetivos indefinidos, chiquillos, que principalmente hace referencia a una cantidad
que es indefinida, como la misma palabra lo dice, que no es exacta, ¿ya? Que no me dice ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que me da una cantidad general, ¿sí? Por ejemplo, necesito algunos lápices, ¿sí? En este caso el adjetivo indefinido sería algunos. ¿Por qué es indefinido? Porque yo no sé si necesito uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etc. Solo me da que es algunos, ¿sí? Quiero muchos regalos de cumpleaños. Lo mismo, el adjetivo indefinido sería muchos. ¿Por qué? Porque yo no sé si él quiere mucho, así para él muchos, dos, tres, cuatro, cinco, etc. ¿Sí? Entonces, y por último, en Chile hay bastantes personas contagiadas de COVID. Claro, yo digo bastantes, pero no sé si hay 10, 10.000, 80.000, 9.000, etc. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que un adjetivo indefinido me va a decir que quiero algo en cierta cantidad, pero la cantidad no es específica. Puede ser mucho, bastante, poco, algunos, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Luego tenemos, chiquillos, los adjetivos demostrativos, ¿ya? Que principalmente son los que me dan una ubicación específica, ¿sí? Cuando hablo de ubicación específica, puedo ir aquí arriba en el cuadro de arriba que dice que son los que se usan por lo general. Este puede ser este de acá, ¿cierto? Quiero ese libro de allá, ¿cierto? Quiero aquel libro. Y en forma femenina puede ser, quiero esta polera, quiero esa chaqueta, quiero aquella mochila, ¿cierto? Y en plural, por lo general, se le agrega la S. Estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas. Ya, por lo tanto, chiquillo, el adjetivo, en este caso, demostrativo, me va, como dice la palabra, demostrativo, me va a demostrar algo. O mostrar específicamente, ¿sí? Aquel, aquella, eso, esa, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, como ejemplo, podemos tener, número uno, este coche es de él. Este coche está indicando el coche, en ese caso, es... estuviera donde usted hace los juguetes, de aquel está lleno, aquel, el de allá, ¿cierto? Esos niños son muy traviesos, esos que están ahí afuera, no estos de acá de la clase, ¿cierto? Entonces, un adjetivo demostrativo, chiquillos, principalmente me va a demostrar dónde o cuál es el objeto específico que yo voy a hablar, ¿sí? Me va a determinar la ubicación. Cuando digo que determina la ubicación, es porque, por ejemplo, yo digo, este de acá, este, por ejemplo, este computador, no estoy hablando del computador del vecino ni del de allá, estoy hablando del de acá, ¿cierto? Me da una ubicación exacta, ¿sí? Y para eso podemos usar estos distintos adjetivos que les coloqué acá, ¿sí? Luego, y finalmente, tenemos, chiquillos, el adjetivo, en este caso, posesivo. ¿Sí? Como la misma palabra lo dice, es de posesión. Posesión. Cuando yo poseo algo es porque tengo algo, porque es mío, ¿cierto? Es de mi pertenencia, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de adjetivo posesivo, estamos haciendo referencia a quien pertenece el objeto o persona o cualquier cosa de que estemos hablando, ¿sí? Por ejemplo, mi casa es pequeña. Cuando estoy hablando de que la casa es pequeña, ¿de quién es la casa? Mía, ¿cierto? Mi casa es pequeña, ¿ya? Si yo digo, tu casa es pequeña, no estoy hablando tanto de posesión, porque estoy hablando de tu casa, no algo mío, ¿cierto? Siempre que yo hable de posesión o adjetivo posesivo, ¿cierto? Estaré hablando de algo que es mío, ¿sí? Mis libros están en la escuela, o sea, mis libros. Puede que los tuyos no, ¿cierto? Luego tenemos, nuestro libro está roto, ¿sí? Puedo decir que mi libro está roto.
Nuestras camas están ordenadas, nuestras, de nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que entender que adjetivo posesivo, chiquillos, se trata principalmente de nombrar algo que es de mi propiedad, que es mío, ¿sí? Mi libro, mis zapatos, nuestras cosas, ¿ya? Que principalmente uno está haciendo referencia a sus cosas personales, ¿sí? No puedo hablar de un adjetivo posesivo si hablo de algo que es de otra persona. Por ejemplo, tus cuadernos, tus lápices, no es posesivo porque cuando habla de posesión estoy hablando principalmente de lo mío. Ya si tú hablas de tus cosas, estás siendo posesivo, ¿sí? Adjetivo posesivo, ¿ya? Entonces, es importante entender la diferencia, chiquillos, de los distintos adjetivos que, perdón, que hemos revisado hoy día, ¿ya? Haciendo, bueno, aquí tenemos la actividad, pero haciendo referencia a que cada uno, ¿cierto?, tiene diferentes características que lo van a identificar, ¿sí? Entonces, para que recordemos los nombres, teníamos calificativo, gentilicio, ¿cierto?, numeral, indefinido, demostrativo y posesivo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer durante estos minutitos que nos quedan? Vamos a hacer, y lo vamos a revisar, como lo hacemos casi siempre, ¿cierto? Lo vamos a revisar ahora. Tenemos que crear, o sea, ustedes tienen que crear una oración que contenga cada adjetivo. Es decir, crear una oración que tenga un adjetivo posesivo, una oración que tenga un adjetivo demostrativo y una oración que tenga un adjetivo indefinido, un adjetivo numeral, un adjetivo gentilicio y un adjetivo calificativo, ¿sí? Esta tarea la vamos a realizar ahora, ¿ya? Así que para que comencemos a hacerla, ¿sí? A ver, espérenme. Tío David, si puede, ¿me puede activar los audios de los chiquillos? Listo, tía. Ya, muchas gracias. Ya, chiquillos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, van a empezar a hacer las oraciones. ¿Ya? Como les decía, vamos a ir revisando. Todos van a tener que leer una oración, o bueno, lo que sea voluntario, ¿sí? Así que puede ser cualquier oración, ¿sí? Profe. Empiecen a hacerla nomás. ¿Ya? Yo ya terminé hace rato. Profe. Dígame. Yeah.